Biosalud, el doctor Gabriel Pérez Corona, como todos los martes. Muchas gracias, señor. Muy bien, con frío, pero bueno, lo estamos resistiendo. Oye, no ha incrementado, sé que no es el tema, pero luego estas olas ya últimas del invierno te incrementan mucho el tema de la influenza, ¿no? Sí, claro, y todo el abandono escolar en los niños preescolar y escolar. Ahora nadie ha dicho nada, ¿verdad? Que esté no, estamos callados. Pero siempre resonancia en la salud, en esto de las vías respiratorias, por mucho las superiores, pero también... Además ya medio guardaste el suéter y dijiste ya no va a ser frío, la primavera y no sé cuánto. Sí. Febrero loco y marzo otro poco. Exactamente, fíjate, nos acordamos de eso. Sí, claro, y ahí es donde nos golpea los de la salud, porque no encuentras... Vaya, no hay una bolita de cristal que adivines los climas. No, sí, ya se sabe. Hasta con una semana de anticipación se llama Weather Channel y lo puedes consultar en internet. No, sí. Está usted con todo. Pero sí fue muy atípico estas lluvias, ¿no? Y bastante, tanta además. Bastante más las olas de frío al amanecer. Entonces, los más desprotegidos, bueno, claro. Ahí es donde golpea y en mucho, porque las zonas son abiertas. Todo este tema de las casas que están en circunstancias no organizadas y la circunstancia de pobreza y por sobre todo las etapas de niños y ancianos. Ahí es donde te pega muchísimo y se ven el resultado de los que no se vacunaron. Tú sí lo recomiendas, hay que vacunarse noviembre. Hay que vacunarse en esa época. Para gran tema el de las vacunas, un día habrá que platicar de eso, porque ya viste que se empiezan a surgir estos posicionamientos de gente que ya no se quiere vacunar, sobre todo en países desarrollados. Y sobre todo que han dicho algunos que están y discrepan contra algún tipo de vacunas, y bueno, ese tema también es amplio. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otra cosa, entiendo. Señor, el envejecimiento, entonces este tema viene de la hormona de crecimiento, que ha estado últimamente en boga y en muchos de los consultorios las personas van y te dicen, oye, ¿qué pasa con la hormona del crecimiento? Porque empieza a oírse en muchos lados. ¿Qué es la hormona del crecimiento? Mira, esa es un tiraje de una molécula que es totalmente natural, es la que te hace crecer de niño y del adolescente, las propiedades de ampliación de los tejidos, musculares, óseos, o sea, en fin. Es hace que se activen funciones... Para el crecimiento, la hormona. Así es. Digamos que es como un detonador. Si no lo tuviésemos, ese ejemplo muy claro, la consecuencia es tallas bajas. Si por el contrario existe demasía, bueno, existe gigantismo. Entonces. ¿Y se puede utilizar artificialmente? Bueno, sí, te lo pones de manera externa. Por ejemplo, un niño que le diga al doctor, no va a crecer mucho. Es inducido, si ven que los valores son anormales, bajos, entonces de ahí se empieza a sustituir. Ahora pero esa es una indicación ya muy clara desde antaño. Ahora lo que está en boga es de que, como se han venido hasta 86 años, por ejemplo, 84, 86, promedio mujeres, edad. Hombres, promedio de edad, bueno, quieres calidad de vida y quieres... se empieza por ahí una tendencia europea de que las arrugas con hormona de crecimiento, la baja de peso y o descenso de abdomen con hormona de crecimiento, la papada con hormona de crecimiento. La calvicie, etc. Así es, porque uno de los recursos es que, bueno, esta grasa visceral que está por dentro del abdomen, no las llantitas que nosotros... vemos en otras personas, señor, en otros espejos, no en el propio. Bueno, ahí esta grasa visceral es la que predomina, por ejemplo, para no el ejercicio adecuado de la insulina. Y esto secundariamente puede estar viendo de lejos en algún momento a los 40, 35 años que viene la ola de la diabetes, ¿no? En el cuerpo por individual. Aquí entonces lo que hace la hormona de crecimiento es que desgasta esta grasa visceral que está entre intestinos y que eso es no bueno. Pero y ahí le pega. Como sociedad de repente queremos encontrar panaceas, ¿no? La hormona de crecimiento. Hay que ponerse mucha hormona de crecimiento para no envejecer. Eso no pasa, ¿no? Hay límites en todo. Hay límites y ahora los endocrinos... Pueden ser hasta contraproducentes. Sí, claro, porque tiene efectos secundarios. O sea, todos los tejidos, por ejemplo, a los 21 años, 20 y tantos años por ahí, la hormona de crecimiento comienza a descender. Y esto es muy claro. Los 40 años en el varón, por ejemplo, entonces también ya no tienes los límites óptimos. Y se te retira. Ahora, a los 60 años tienes límites muy bajos.
La hormona de crecimiento que se aplica en las personas es sintetizada artificialmente, así me imagino, es. ¿Verdad? Y te la colocas por medio de inyecciones, en una jeringa, te la venden en la farmacia, estos productos farmacéuticos, bioquímicos, muchas de las productos personas, milagro, mano, de repente, ¿no? Bueno, algunos son productos milagro. Hay prescripción médica para eso. Pero hay prescripción médica. Entonces, sí, y autorizada y completamente genuina. Entonces, esto se coloca por debajo de la piel. En algunas ocasiones en los brazos o en otras en las piernas y o en la gran mayoría en el abdomen. Se contrae la grasa, por ejemplo, hay salida de pelo, o sea, continúa el crecimiento como factor de tejido que es. Otra es que, bueno, el páncreas comienza a crear un poco más insulina y esto hace, y el desdoblamiento hepático. ¿Y qué dice la investigación científica sobre eso? Esto en sus momentos... Estadísticamente, ¿qué pasa? Sí, fíjate que si es bien usada para esta teoría del envejecimiento, personas de 60 años que están ya en requerimientos de calcio, que hay osteoporosis, es decir, en su momento salió calcio del hueso y está más endeble, está más frágil. Bueno, esto puede colaborar para que entonces endurezca el hueso. Aquí, por ejemplo, sí hay que tener y hay que advertir mucho que primero hay que hacer un diagnóstico médico, es decir, que no tengas tumores. Porque si tienes un tumor de colon, un tumor en la hormona del crecimiento actúa también. Por supuesto que sí. Entonces, aquí esta libertad la tenemos que cooptar vía todo lo que resulte del diagnóstico preciso. A ver, un día me dijo a mí, doctor, la cantidad de hormonas que se aplicaron a las mujeres en los 60s y en los 70s, pastillas anticonceptivas, etcétera, muchas cosas, se tradujo 20 años después en un incremento en los cánceres de pecho, de ovario, etcétera, ¿no? No sabemos, pues, mucho de lo que puede estar pasando. La experimentación no llega tanto, ¿no? Así es. ¿Tú estás de acuerdo con esa tesis? Sí, por ejemplo, mama. Mama es categórico que tiene receptores para estrógenos. Entonces, cuando tú le dabas a estas personas, a estas mujeres, anticonceptivos con altos niveles de estrógenos, que no son las microdosis de ahora, entonces ahí, vaya, descomponías la organización del tejido y comenzaba a crecer de una manera no ordenada. Justo la hormona del crecimiento, como tiene receptores cáncer de mama para hormona de crecimiento, tampoco se puede colocar. Entonces, esas son rigurosas obstrucciones para tú colocar hormona de crecimiento. Ahora, te digo, y tú tocaste el tema, en los gimnasios no tienen regulación ninguna. No hay un médico que controle absolutamente nada. Entonces, ahí sí el mercado negro, llamado de alguna manera, bueno, se colocan ellos hormona de crecimiento, testosterona, por ejemplo, creatina para hacer mucho más músculo y comen, por ejemplo, hay quienes 12, 20 yemas de huevo al día. Esto es para aumentar la musculatura y entonces se te hace un cóctel mágico para que ganen peso, ganen volumen y estas personas verdaderamente con el ejercicio se vuelven unos ases del gimnasio. A lo que resulta entonces es que disminuyen la grasa con hormona de crecimiento, colocan esteroides y crecen muscularmente. Pero después hay un periodo que ellos le llaman lavado y se colocan estrógenos para retirar las dos circunstancias que te dan como efectos secundarios tanto la hormona del crecimiento y la testosterona. Total, que cuando tú los ves como pacientes, son personas que primero, así como les crece el músculo de los brazos y de las piernas, también les crece el músculo cardíaco. Ellos a los 40 años tienen verdaderos corazones grandes y no por sensibles, amorosos. Hipertrofiados. Hipertrofiados. Aquí es entonces donde mueren jóvenes de infartos cardíacos que verdaderamente les llevan a destrucción del músculo. Llegan a romperse las fibras. Aquí entonces, por ejemplo, en hígado, ellos también aceleran el crecimiento de cualquier tumor. Y está muy, muy sentido lo que es el crecimiento de un tumor en el hígado y lo que ellos se inyectan de hormonas de testosterona, por ejemplo. Hay que distinguir muy bien entre la vida sana, los productos naturales, de la fuente de la juventud, que es otra pero cosa. Pero es, ¿no?, un estereotipo. Que ha sido
mito eterno del así hombre, es. ¿No? Así permanente y persistente. Y es lo que se tiene en la mente, de que quieres vivir más y vivir mejor. Quieres vivir joven y pagas cualquier cosa porque esto suceda. Pero hay que tener muchísimo cuidado. El experto en el manejo de hormonas de crecimiento de todo este tema es el endocrinólogo. Hay que tener eso mucho en la conciencia. Los demás médicos, bueno, que nos dedicamos o que tenemos pacientes varones en este asunto del envejecimiento, del climaterio y ahora lo que se llama síndrome que te da en la andropausia, llamada así en antaño, bueno, aquí, bueno, podemos colaborar. Pero mujeres, hombres, yo creo que es debido que vayan al médico internista, médico endocrinólogo, para que les dé un buen consejo. Muy bien. Y antes de cualquier recurrencia a este tipo de soluciones mágicas, ¿no? Consulte a su médico, la verdad. Como siempre. Y menos en esto, incluso menos en esto, donde te puedes jugar la vida. Muy bien. No es tema menor. Gracias, Gabriel. Señor. Y bueno, ¿se vende en la botica la hormona de crecimiento? Sí, la puedes comprar con su receta, te la venden y la administran. Ese también es el riesgo, donde muchas de las ocasiones... Yo digo que una hormona sintetizada naturalmente no es lo mismo que una sintetizada artificialmente, pero es prejuicio mío, a lo mejor me equivoco. No, bueno, pero lo que pasa es que el efecto que finalmente es lo que consigues puede ser no ordenado, no indicado, y te puedes equivocar. O sea, con moderación, con asesoría, con consejo, puede ser benéfico. Sí, como todo. Yo creo que irte al otro extremo de la automedicación o el consejo del entrenador en el gimnasio, eso te puede llevar a un desgaste físico. Otra de las cosas es que toman hormonas tiroideas para bajar de peso. Y entonces toman dobles y triples dosis, que la verdad es que eso solamente lo que hace es un catabolismo del organismo y son personas que después están completamente vacías de grasa. Y que ahí, tampoco es sano. No, no es sano, por mucho. Muchísimas gracias, Gabriel. Señor, ahí estamos. Doctor Gabriel Pérez Corona y la información siempre importante que nos da en Biosalud. Continuamos.